Hola, ¿qué tal? Seguramente tienen mucho tiempo esperando un video. Es por eso que este video quise hacerlo un poco especial. Y en vista de que no hay muchas personas de aquí, de Valle de la Pascua, que hagan este tipo de contenido. Para, hablando sobre la ciudad que nos vio nacer, decidí montar este material para ustedes. Yo soy Justin Gómez, y así, comenzamos. Como habrán visto en la parte de abajo, lleva como título Ventajas y desventajas de vivir en Valle de la Pascua. Una ventaja, al ser Valle de la Pascua una ciudad no tan grande. De hecho, Valle de la Pascua ni siquiera ocupa la mitad del municipio Infantes. Solamente es el 5%, ¿sabías? Eso hace que llegar de tu casa a tu escuela o lugar de trabajo sea el trayecto más corto que puedas conocer. Por otra parte, a diferencia de otras ciudades en las cuales tienes que tomar hasta 3 transportes para poder llegar a tu trabajo. Desventaja. Hay pocos lugares de entretenimiento aquí en Valle de la Pascua. Sí, tengo que decirlo. Lamentablemente, aquí no ha habido mucha inversión en lo que entretenimiento y distracción para el ciudadano común se trata. Sin embargo, como buenos llaneros siempre conseguimos la manera de pasarla bien. ¡Ventaja! Una de las ventajas es que puedes conseguir queso barato, o al menos, menos caro que en otras ciudades. Actualmente, el queso aquí se encuentra 30% por debajo de como lo puedes encontrar en ciudades como Caracas, como Maracay y otras que no tengan que ver con los llanos centrales. Acá que los estados productores de queso son el estado Guárico, el estado Barinas y el estado Apure. Una desventaja, yo no lo llamaría una desventaja, sino algo que nos hace notar diferente, no solo Valle de la Pascua, sino otros pueblos del estado Guárico, es que si nos ponemos a contar los edificios de esta ciudad, creo que lo contaremos con los dedos de las manos y aún nos quedarían dedos sobrando. Es que si el hombre araña existiera, pasaría más vergüenza que una pulga en un peluche. Ventajas. No tendremos los centros comerciales más conocidos, más emblemáticos que existen en las grandes ciudades. No seremos la capital del estado Guárico, pero al menos hay un cine. Sí, y sin hacerle publicidad al cine de Valle de la Pascua, debo decir que estamos afortunados de contar con al menos 2 salas de cine, con lo cual podemos disfrutar los grandes estrenos que ocurren a nivel nacional. Una desventaja es que rara vez se estrena una película venezolana en esta Valle. Sí, tenía que decirlo. Desventaja. Seguramente será una de las personas que está acostumbrada a las grandes franquicias como KFC, Subway, Wendy's, McDonald's, Pizza Hut, Bosa y Sushi o Burger King. Lamento decirte que aquí en Valle de la Pascua no conseguirás nada. Bueno, seguimos siendo un pueblo. Y si no se hizo en 20 años, dudo mucho que se haga a corto plazo. Tenemos que salir de este problemita, que todos sabemos cuál es, para que podamos tener esto en Valle de la Pascua, y no solamente en Valle de la Pascua, sino en varios pueblos del estado Guárico. Una ventaja, en vista de que no están estas franquicias instaladas, no quiere decir que no vas a conseguir hamburguesas. Te lo digo. Aquí, la calle El Hambre de Valle de la Pascua es una avenida que se llama la Avenida Manapire, que si usted va a buscar un lugar de donde comer, tiene de dónde escoger, porque justamente donde está Plaza Cuba, podrás conseguir desde restaurantes, comida rápida, licorerías, restaurantes de lo fino y muchas cosas más durante el transcurso del día. Y una ventaja que me he dado cuenta y es que gracias a que han habido personas que son emprendedoras, que han viajado con la finalidad de aprender nuevos talentos culinarios, eso ha abierto la posibilidad de que puedas encontrar varios lugares donde conseguir desde batidos, hoteles, buenas pizzas o personas que han decidido montar ventas de hamburguesas gourmet en el jardín de su casa, por ejemplo. Otra cosa, algo que hemos avanzado como ciudad, que me he dado cuenta que de 2 años para acá muchas personas han montado restaurantes de buena categoría que te sentirás como que si estuvieras en otra parte. Tal es el caso de lugares donde puedes hasta dibujar en una pizarra, donde puedes tener una pizarra en una mesa y tizas a la mano. Otros lugares donde puedes pasarla bien y pasarla en grande, reunirte con tus amigos. Y otros lugares que comenzaron simplemente con un solo negocio. Hoy en día tienen hasta 2 franquicias, hasta 3. Uno de esos lugares de seguro ya me has visto. ¿Se reconoces esta cara? Sí, yo trabajé en uno de esos. Una desventaja. Bueno, somos un pueblo, no somos una metrópolis. El hecho que el municipio Infante solamente sea Valle de la Pascua y sea el 5%, debo decir que una gran desventaja que tenemos es
la falla de un servicio público muy particular. Servicio por el cual mucha gente se estuvo llenando la boca que iba a solucionarlo y nunca lo solucionó. Y ustedes saben por culpa de quién es. Ya con eso no digo más nada. Una ventaja es que por ser una ciudad pequeña, las tarifas de taxi pueden ser más cortas de lo que te puede salir en cualquier otro lugar. Con decirte que aquí en María de la Pascua una carrera de taxi, si no me equivoco, se debe encontrar en este momento a comparación con otras ciudades donde te puede salir hasta un sueldo mínimo una carrera. Una ventaja, y esto no es una ventaja que voy a decir que es para cualquier persona, a pesar de la situación en la que estamos hoy en día, debo decir que a pesar de mucho, una persona que me dijo algo referente a lo que es emprender, que pueden estar los vientos soplando en tu contra. Sin embargo, hay personas que le han echado un montón para montar y emprender su propio negocio hoy en día. Muchas de esas personas yo las conozco, he tenido mucho trato con ellos. Y ellos, en lugar de recoger sus maletas, es un nuevo país, han decidido lo que es seguir apostando por sus negocios, los que ya lo tienen, y otros planificar y montar hoy en día su negocio. Sin embargo, se puede decir que en Valle de la Pascua todavía hay emprendimiento. Téngalo por seguro. Otra cosa que te quería decir. Si eres una de las personas que te portas mal, que te gusta andar picando flores, debo decirte que aquí en Valle de la Pascua, tarde o temprano, o mejor dicho, más temprano que tarde, se terminan descubriendo. Algo que es seguro es que aquí en Valle de la Pascua casi todo el mundo se pone. Y siempre alguna cosa se termina saliendo. Así que si eres las personas que te gusta ser infiel, debo decirte que aquí en Valle de la Pascua más de uno se entera cuando alguien le montó cachorro. Y cuando lo descubren, imagina. Sin más nada que decir, espero que hayan tomado este video de buena manera. Y me disculpo porque estaba un poco ausente en lo que subir videos se trata. Sin más nada que decir, espero que si les gustó el video de Dato Curioso sobre Valle de la Pascua, este también les haya gustado. Si no han visto ese video, les recomiendo que vayan a mi Instagram en IGTV y ahí lo encontrarán, es el único video que tengo. Si tienen algunas ideas que quieran compartir, que te gustaría que hiciera, déjalo aquí en la caja de comentarios. Y si no estás de acuerdo con algunas cosas que yo he dicho, también déjalo en la caja de comentarios. No olvides que estaré subiendo videos próximamente y si te ha gustado, compártelo y suscríbete. Y si no te ha gustado, también compártelo para que otros se jodan. Sin más nada que decir, yo soy Agustín Gómez. Nos vemos luego.